In Cuba, outgoing President Raúl Castro gave his final address at the National Assembly Thursday after handing power over to his successor, Miguel Díaz-Canel. During his speech, Castro slammed the Trump administration. Desde la llegada al poder del actual presidente, ha ocurrido un deliberado retroceso en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, y prevalece un tono agresivo y amenazador en las declaraciones de dicho gobierno. El imperialismo norteamericano crea conflictos que generan oleadas de refugiados, sigue políticas represivas, racistas y discriminatorias contra los migrantes, construye muros, militariza fronteras, hace aún más derrochadores e insostenibles los patrones de producción y consumo y obstaculiza la cooperación en el enfrentamiento al cambio climático. That was Raúl Castro, who served as Cuba's president since 2008 when he succeeded his brother Fidel Castro.